Buenos días a todos. Bienvenidos a la 48 Romería de los Abruceneros en Tarrasa. Este año especialmente tenemos doble alegría porque después de 2 años de pandemia podemos volver a reencontrarnos todos aquí. Y la otra alegría que tenemos es que podremos volver a reencontrarnos con nuestros paisanos y amigos de Abrucena. Yo quiero dar las gracias, muchísimas gracias al Ayuntamiento de Abrucena por el esfuerzo y por la ilusión que han puesto en este reencuentro. Quisiera también mandar un fuerte saludo a Ismael y al señor párroco José María Parra, que no nos han podido acompañar y que les hubiera gustado estar aquí hoy. ¡Viva! ¡Y viva Tarrasa! ¡Viva! Le cedo la palabra ahora al teniente de alcalde, Francisco Amado, del Ayuntamiento de Tarrasa, y le echará un cable. Tenga un amigo o un familiar en Abrucena. Desde hace muchísimos años, a nivel institucional, tenemos una relación fraternal muy estrecha desde finales de los años 80, una relación que hemos mantenido hasta el día de hoy, que mantendremos en el futuro. Por tanto, nos une un pasado, un presente, nos unen muchísimas personas y sobre todo nos une un futuro. Por favor, voluntarios, para llevar a San José, que se vayan preparando, por favor, la banda San José, la agrupación musical Musimit y bandolers de Tarrasa también preparados, que vamos a empezar con la procesión. Muchísimas gracias. Está al lado de la entrada.
Residencia donde nos hallamos, a visitarnos estáis. Un grupo de rameros para daros alegría y paz. Dentro de nuestra soledad, aunque viejos somos, en nuestros padres nos gusta recordar. Muchas veces hablamos de vosotros, de vuestro cariño, que no supisteis dar. Y entre el corazón está, señores de la romería, las gracias os damos a todos para darnos este rato de bienestar en un día tan especial. Me llamo Montse, soy la presidenta de la Hermandad de San José de Albucena y quiero agradecerle estas palabras que ha hecho para nosotros. Y le aseguro que el año que viene, en el libro de fiestas que publicamos, esa poesía va a estar en el libro de fiestas. ¡Perfecto! ¡Vale! Ahora estoy escribiendo otro y es lo que me hace trabajar realmente y no me encuentro sola. Muy bien. He tenido 27 años en un centro de enfermos de especiales de neurología en la calle. ¡Viva!
Guapa, gracias por guapa y guapa. Creo que viene si Dios quiere. Guapa, guapa y guapa. Gracias. Volven. Muchas gracias, para que estén aguda. No más. Han de venir cada diumenge, ella. Como siempre buena, ¿no? Creo que sí.
¡Vale! Espera, espera. Sí, aquí vamos a ver.